ple d'orgull que te canvia sa vida i no et deixa aturar, no li donguis esquena i comença a cridar som del Mallorca fins a rebentar. Muy buenas a todos, mallorquinistas, y también a los que no lo seáis. Bienvenidos al Todo al Rojo de esta semana. Un Todo al Rojo un tanto especial, como ya habéis podido ver en la intro, ¿vale? Si no lo sabéis, os lo digo, ¿vale? El pasado lunes, día 18, fue el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama. Así que, tanto por mi parte como la de Gen Mallorquinista, pues hemos querido rendirles cierto homenaje a todas aquellas mujeres pues que en algún momento han tenido que lidiar o están lidiando ahora mismo con el cáncer de mama. Así que la previa de esta semana va por todas vosotras. Muchísima fuerza a todas. También me gustaría agradecer a la tienda oficial del Mallorca, de la Plaza de Cort, por cómo nos atendieron a la hora de hacer la compra y dejarnos grabar durante la estampación para poder hacer la intro. Así que, muchas gracias desde aquí. Gracias, lo veréis. Jugamos contra el Valencia el próximo sábado día 23 a las 2 de la tarde. Pues un horario que ya no nos tiene que sorprender. De hecho, sorprende que juguemos contra el Elche más tarde a las 4 y cuarto. El Mallorca, como iba diciendo, pues llega después de haber perdido contra la Real Sociedad en un partido que podíamos haber no ganado, pero sí empatado allí en San Sebastián, con un hombre más durante 45 minutos. Toda una segunda parte en la que no vimos puerta, que tuvimos 2-3 ocasiones. Así, ocasiones así claras para poder adelantarnos, pero en el minuto 89-90, en una jugada puntual con un rechace de Russo y la maniobra que tuvo que hacer Manolo Reina, pues el balón entró y acabas perdiendo el partido y te vuelves para casa pues con esta cara, con cara de tonto. Ocupamos ahora mismo la 13ª posición de la clasificación y el Valencia ocupa la 10ª después de haber perdido contra el Barça en el Camp Nou. En un partido que empezaron ganando, con un gol desde fuera del área a la base del palo de Gallá, y que pues acabaron por matar y rematar, bien rematado además, que se lo digan a Memphis, con goles de Ansu Fati, un penalti de Memphis y un gol de Philippe Coutinho. De hecho, creo que ahora mismo el Valencia y el Español son los únicos dos equipos que tienen 3 victorias, 3 derrotas y 3 empates. De las 9 jornadas que se han disputado hasta ahora. Si pasamos al apartado de apercibidos y sancionados, Alderete cumplió ciclo de tarjetas contra el Barça, así que llega con 0, aunque es el más amonestado del Valencia ahora mismo con 5, y le sigue Diakabi con 3 amonestaciones. Por parte del Mallorca, tenemos con 3 amonestaciones, siguen con 3 amonestaciones Idriss Ubaba y Amadou Ndiaye, y con 2, después de la tarjeta que vio contra la Real, pues se suma Dani. Con 2 tenemos a Dani Rodríguez, a Fer Niño y a Alexander Sedlar, que veremos si puede estar para el partido del sábado o tendremos que esperar al del Sevilla. Si pasamos al apartado de lesionados, pues la verdad que los de Bordalás están todos bien, o parecen estar todos bien. Ya sabéis que este vídeo se hace antes de que salgan los entrenadores en rueda de prensa. Lato tiene Lato y Correia, ambos, tienen ciertas molestias musculares, por lo que son duda de momento. No sabemos si podrán estar para el sábado o no. Pero el Valencia no cuenta con ningún jugador lesionado. Y en la enfermería del Mallorca, pues seguimos teniendo las dudas de si Sedlar podrá estar o no para el partido del Valencia. Y sabemos que tanto Taque como Raillo pues estarán un tiempo. Dejémoslo en un tiempo porque, sinceramente, la desinformación del Mallorca en cuanto a lesiones pues no nos deja saber cuánto tiempo vamos a estar sin un jugador. A lo mejor es toda la temporada, como es la jornada que viene, lo sabemos. Así pues, si os parece, vamos a intentar hacer las alineaciones de la mejor manera posible, como siempre, teniéndolo todo en cuenta. Teniendo también en cuenta que no tenemos ni idea de cómo está Jaume Costa todavía, pero bueno, es igual, da igual, corramos un tupido velo. Y como siempre, pues os invito y os animo a que me pongáis, ya sean vuestros posibles 11 o vuestras alternativas en cualquier posición, ya sea del Mallorca o del Valencia, en los comentarios y vamos comentándolo. Si os parece, vamos allá. Por parte del Valencia, yo creo que Cilesen estará en la portería, parece haber sentado a Mamar Zasbili en el banquillo. Defensa de 4 para Gallá, seguramente también Alderete después de haber cumplido la sanción. Gabriel Paulista y Fulquier por el lateral derecho.
El medio campo, formado por Daniel Bas, Carlos Soler y Cherisev por las bandas y Gonzalo Guedes como enganche. Aunque a mí sí que es verdad que me gusta verlo más, sí que es verdad, me gusta más verlos por las bandas. Y pudiera ser que saliera con la delantera formada por Hugo Duro y Maxi Gómez. Pero ya te digo, así como están las alineaciones, pues es que no me atrevo a asegurarlo 100%. Si pasamos al Mallorca, creo que muchos piensan que Dominic Graves tiene que tener su oportunidad. Yo no me atrevo a asegurarlo al 100% y no creo que Luis García tampoco se atreva. Pero bueno, Dominic Graves en la portería. La defensa de costumbre, con Brian Oliván, Franco Russo, Martin Valiant y Pablo Maffeo. Baba y Galarreta en el mediocampo, con Amat por la banda derecha, Dani por el centro y Kanginli por la izquierda. Aunque a lo mejor, no sé si a lo mejor entraría en Boula o podría entrar en Boula por Amat. Y presumiblemente también Ángel repita como referencia después de haberlo sido en el Real en la semana pasada. Y hasta aquí el todo al rojo un tanto especial de esta semana, en la que, como siempre, antes de despedirme, pues os recuerdo, Valencia Club de Fútbol, Real Club Deportivo Mallorca, el próximo sábado 23 a las 2 de la tarde en Mestalla. También os recuerdo que le deis like al vídeo si os ha gustado, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanita para recibir las notificaciones. Y yo creo que ya está, es todo por mi parte. Yo soy Juan Mitas, @juan_mitas_ en Twitter. Y nada, muchas gracias a todos, mucha fuerza a todas, a muy Mallorca y hasta la victoria siempre, que sí que se puede, ¡vamos! S'escana i comença a cridar, som del Mallorca fins a rebentar.